Hello, hello, ladies and gentlemen. Good evening. How are you? Hello, Liz. How are you, Liz? Hello, Liz. Hello. Good evening. How are you? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Todo bien, gracias. Gracias a Dios. ¿Cómo me la trata la buena vida? Ahí, preocupada. Ah, por lo de la coronavirus. Correcto. Sí, sí, horrible está esta situación. Sí, está bien complicado. Sí, mira, tus compañeros ni se han conectado. Sí, ya vi, fui la primera, fui puntual. Todo el mundo está estresado, todo el mundo está... Pero ¿sabes qué? Yo pienso, yo siento así en mi corazón, que así como sobrevivimos el terremoto, así como vivimos H1N1, así como sobrevivimos todo el crimen y corrupción del país, no nos puede matar esto. Hemos sufrido ya demasiado. Para caer con esto, así te lo digo. O sea, ya El Salvador ya sufrió. O sea, nosotros deberíamos de tener algo como cuando dice Diosito, ya sufrieron demasiado. ¿Verdad? Sí. Ya no, no vamos a dejar en paz con eso del coronavirus. O sea, yo creo que ya es un país que ya sufrió demasiado y, o sea, damn, esto sería como el colmo de los colmos. La verdad que sí, pero no, lastimosamente no nos deja de quitar el sueño. Eso sí, hay que encomendarse en Dios, en Jesucristo, y pedir protección, así como hicieron los israelíes cuando el faraón mandó a matar a todos los primeros varones que habían nacido. Sí. Y les dijo, marquen su casa con sangre roja y entren a sus casas y así el espíritu de la muerte no los va a encontrar. Y así fue. Y así fue. Eso mismo tenemos que ser nosotros. Sí, muy positivos también, aunque cueste. Sí, sí. Yo creo que la fe, en estos momentos, la fe es lo más primordial. Sí, lo esencial ahorita. El proverbio dice, sabio es aquel hombre que ve el peligro y se aparta, menos el terco, ve el peligro y sufre las consecuencias. Sí, muy fuerte eso. That's right, that's right. So you gotta, you know, look for Jesus right now. Yes. All right. Vemos que ya ingresó Carla. Hi, Carla. Hello, hi. Patricia. Good evening. Hola. Hola, buenas noches. Hola, Margarita. Buenas noches. Hello. Buenas noches. ¿Cómo están todas? Vamos a empezar. En la clase de ayer terminamos con el knowledge, el 3.3, negative statements and yes, no questions with the be verb. Vamos a empezar de esta sección ahorita. ¿Todos están en la 3.3? Sí. Yes. Okay. Vamos a hacer un pequeño repaso y de allí vamos a continuar con el knowledge check. ¿Estamos listos? ¿Pueden ver mi pantalla todos? Yes. Perdón, yes. Todas. Yes. Ok. Ahorita les ponemos el video. Este es un repaso. Si tiene alguna consulta, pregunta, me la puede hacer. Ok. Hi everyone, in this class you'll learn how to form negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia.
He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be, you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above, when express spoken, we will typically use contractions. So that's why we say, I'm not from New York, rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now, let me talk about making questions would be. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So, are you from California? And then put a question mark at the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible, forming questions and answers. And then share them in our discussion forums. All right, at this moment, does anybody have any questions referring to the vocabulary or the grammar structures from this video, from the B-verb, using yes, no questions? Nobody? Somebody? Anybody? No. You, buddy? Nobody? No? Okay, sorry, guys. It's a joke. What we're going to do is, I know that everybody, yesterday, you gave me 10 examples, right? Let me see. Carla Morales, are you from Mexico? No, I'm not. Are they from Italy? Yes, they are. Is she from Spain? No, she's not. She is from Costa Rica. Are you from California? Yes, I am. Please. Is he from China? No, he's not. Are you from Madrid? Are they from Madrid? No, they're not. All right, perfect, Carla. Am I fat? No, you are not fat. Okay, in this case, if you say, am I fat? You say, no, I am not. Okay. Uh-huh, because you said, am I? So you say, I am. Mm-hmm. That's right. Okay. First person singular. Okay, let's move on. We're going to do the knowledge check. I'm going to put you in pairs. Instructions, complete the conversations, write the correct answers. Instrucciones. Completa las conversaciones, escriba la respuesta correcta. All right, so you're going to do conversation one, conversation two, and conversation three, and that's it. I'm gonna give you 15 minutes to complete the activity. I would like for you to work in pairs. So I'm going to put, let me see. Hello, Roxy. Hello, Sofia. Bienvenidas. Thank you.
All right. So we're going to work on in pairs. We're going to have Roxana working with Sofia. Liz is going to work with Patricia. Alexander is going to work with Carla. Margarita is going to work with Nelly. You have 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Let's go, let's go, let's go.3.4. Roxy, sí. Sí. Ya ahorita voy a ver. 3.4. Pero es que 3.4, ahorita estoy ya en esa, pero de verdad. Yes, we are. Esa es. Sí. ¿Cómo es? ¿Le explicó? No ha visto él. Nada, si yo no me he conectado. Ándale. Entonces sería de ver el punto 3 para entender y el punto 4. Porque como que es la secuencia de. Pero es que ahí dice. Dice que complete la conversación, que escriba y escriba la respuesta correcta. Yes, we are. No, era así. Are you from, tú eres de Tokio? Hola, yo escuché. ¿Cómo? El audio escuche, porque no debo andar más perdido. El audio escuche, le digo. Yo me quedé. Yo no lo voy a hacer imposible, quizá. Son 8. Ahorita lo voy a escuchar. Te voy a escuchar ahorita. Ay, más que mi internet está bien lento.
Hola. Más que mi internet está bien lento. Es igual que el mío y no logra escuchar mi audio. Ay, no. 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 Casi no le entendí mucho a eso. Yes, we are. Este, no sé si quiere, yo creo que. Ajá, is. Es Laura de Estados Unidos. Is. Is, ya. Yeah. Is. Pero en acá, la otra dice. Ahí le responde. ¿A dónde? No. En la B. Ahí le está respondiendo. Abajito de eso. Ah, pero acuérdese que en la primera es como que le está preguntando. Ajá. Entonces ahí sería. Is, no, porque sería otra vez lo mismo. Ajá. No, sería. ¿Qué cree usted? Creería que quizás sería no, espéreme, no is not she's from the UK. Será, no, pero es que si es no podría ser is porque en she ya está contratado. Ajá. Si se fija. Pero eso no dice puedes. Un punto. Uh-huh. Ay, no. ¿Qué le ponemos? Ay, no. Este. No, no le sabría decir. Dejémosle is. Ya me confundí. Is. Ajá. Creería que. Bueno, dejémosle. Está complicado. Y acá, she from London. Ella es o ella vive en London. Pero le está preguntando. Londres. Sería. Solo el I vamos a estar utilizando. Sí.
Porque a mí se... Entonces, es como, I am from Brazil. Yo soy de Brasil. Y le pregunta después, are you from the Brazil? Vaya, por ejemplo, pregunta si Serena y Carlos son de México. Ajá. Y contesta que no son de México, que ellos son de Brasil. Ajá. Y le pregunta si él, el A le pregunta si él también es de Brasil, y el B le contesta que no, que él es de Perú. Entonces, esta sería, I am from Brazil, o sea, como yo soy de Brasil, y después hace la pregunta, are you from Brazil? ¿Tú? Ajá, está preguntándose también de Brasil, ajá. Correcto. Okay. Entonces la primera es I am y la segunda es are. Vaya, mire. La B, ajá. La A, Selena es are, la B es they are, la B es they are también, y la otra es are you from Brazil too. Ajá, are you from. Vaya, de ahí dice no, it's not. Quiero ver. No. No, it's not. No, tendría, it's not. Pienso yo que tendría que ser no. Está contestando que no es de ahí. Tendría que ser no, I am not. I'm from Peru. No, yo no soy. No soy. Soy de Perú. Bien. Sí, así es. Vale, la otra dice. Oh. Is, ¿verdad? Sí, y la otra también. Quiero ver. Dice Laura es from Italia. No. Ay, es que ahí tengo que acordarme cuáles son los tiempos que sería. Cuando son ellos, no, pero es they. La B de la número, donde dice Laura Fish Language Italian, creo que es no, I, no, yo no. Creo que sí, bueno. Allá creo que es. All right, ladies and gentlemen, welcome back, welcome back. Is everybody finished? ¿Ya terminamos? Yes. No, ¿quién dijo no? ¿Quién dijo no? No. No. Yo. ¿Por cuál van? ¿Por cuál van? ¿Cuánto tiempo más cree que necesita? Unos 5 minutos. Five more minutes. Yes. Okay, we're going to have 5 more minutes. Los voy a poner en su pantalla nuevamente. Pues si yo le metí la red, lo otro. All right. Hello, Erica. Welcome.
Sí. Ya le digo, quiero ver. Porque nosotros hicimos unas con Roxy porque me habían grabado con ella, pero ahora no sé cómo quedaría Roxy. Ajá, me imagino. Bueno, porque a mí me habían metido uno de tres. De tres, pero no volvieron a asignar así. Hoy me quedé con usted. Ajá. Ajá, sería Are You. Va, el otro sería, oh, pero en la primera. Yes, quiero ver cómo dice. We are. Eres tú y Maiko de Japón. Yes, we are. Sería. Ok, entonces en la otra sería, oh, are you? Are you from Tokyo? Ajá, y el otro, no, I am not. No, yo no. Pero dice plural. Ah, entonces. Podría ser. They not. Supongámosle they not. They, next. Sería, quiero ver. From Tokyo. Sería. Sería, pero no es Mire, es que vaya, es que yo el video no lo he visto, pero yo más o menos la vez pasada estuve medio revisando. Ajá. Pero solo habla de dos personas, o son tres. Dos. Ah, ok. Sería quizás. Creo que es que aquí como que es como allá le preguntaba. You are from, are you from Tokyo? Ahí es, no. Por eso decía yo que era de la misma persona. Mm-hmm. Ajá, no. I am not. I am from, pero aquí dice plural, plural, como dice usted. Mm-hmm. Ay, no sé. Luego la conversación 2, Laura, from this, the USA, como que is, quiero ver. Ah, pues podría, is, ajá, lo, ajá. Podría entonces, ser es Laura de Estados Unidos. Ajá, y luego sería no. She's, quiero, not, she's, no, porque ella dice no. Ajá, ya está ahí. Ajá, porque no, she is from you, no sé, Yuko, no sé qué. Yuko, no sé qué. Uh-huh. Sería, no, is not. Is not. Is not. Y la siguiente, yes. Pero aquí. Is she from... Is, no sería she igual. Is. Porque dice she is from ella. London. Ajá, ella es. Podría ser is she from London, ¿cómo es pregunta? Ajá. Porque si fuera afirmación she diría from, she is from. Ajá. Y luego dice no, from you ella podría ser no es. ¿Y cómo se escribe her, his? ¿Se acuerda de ese? Del his y el her. Ajá. Ajá, pero no sé si se puede. She, no, porque no puede ser her. Ella. Como ya está she. Ah, ella, entonces, sí. Estamos en literal B, ¿verdad? Donde dice, but her parents are you from Italy. Ajá. Sí. Ella... yes, she is. But sí, ella parents. Es, pero sus padres son de right. Italia. Ajá. Ajá. Sí, verdad, is. Sería. She no from you. Ajá. Y luego le podemos poner ella no es de Yuko original. Ajá. O sea, eso que dice allí. Laura is el first antes.
¿Qué dice? A ver, que si el lenguaje, el primer lenguaje de Laura es italiano. Ajá. Is, sería is. Is Laura's first language? Sería ajá. Es, creo ver. No, y luego sería no. Y luego sería ¿cuál? Sí. No, quiero ver. No, ella. It's not, it's not. Porque como está hablando de lenguaje. No cree. It's not. Entonces, a ver, uh-huh. Si no, y la vamos a ir cambiando cuando él diga. No, it's not. O it's not. No. Pero mire, usted ha ido llenando cava las preguntas que vamos diciendo. Sí. Ah, okay. English, ¿qué? Quiero ver. Ahí los quedamos en la conversación y vamos a, ya nos va, porque los dio cinco. Hola, Carla. Hola. ¿Quieres hablar? Pues termina. All right, all right, ladies and gentlemen, back in action like Jesse Jackson, ready for action. Are you ready? ¿Estamos listos para chequear? Okay. Okay, número uno, Carla Morales. Yes, we are. Yes, we are. The next one. Oh. Are you from Tokyo? All right. The next one is no. We're not. We're not. The next one, from Kyoto. We are. That's right. Conversation number two. Laura from the US. Is. Is Laura from the US? No. She's not. No, she's from... Very good. She's from the UK. Go ahead. Continue for me, Margarita. ¿Con cuál? Estamos donde dice she from London. Is she? Is she from London? Is correct. Yes, is she from London? Number B. Yes, she. Is correct. The next one, B. Not from UK originally. They're not from UK originally. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Yes. Yes. All right. La otra dice, Laura's first language Italian. ¿Cuál es la respuesta? Is Laura's first language Italian. Letter B, no, not. It's no, it's not. Letter B, English. It's English. Conversation three. Selena and Carlos from Mexico. Are. Letter B, no, not. They're.
They are not. Very good. They are not. No, they are not. Letter B, from Brazil. They are from Brazil. Letter A, you from Brazil too? Are. B, no. I am not. I'm from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Is. Very good. Yes, it is. Okay, so now what we're going to do is look at section number 3.5, lesson objective. By the end of this class, you will become familiar with syllable stress. Al final de esta clase, ustedes se familiarizan con el acento de las sílabas. Listen, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, hi, everyone. One word has one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stressed syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable, and similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now it's your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. All right, so at this moment, what I would like for everybody to do is I'm going to give you a couple of minutes, and I would like for you to practice the pronunciation, expressing the vocabulary. Uses of this topic. Okay, repeat please. 11. 11. 11. 11. 12. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 13. 15. 16. 15. 17. 18. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
Okay, so right now I'm going to give you 10 minutes and I want you to practice the pronunciation. Practice the pronunciation of the numbers. Ready? Let's go. Okay, estamos tres, ¿verdad? Sí, correcto. Hagámoslo uno desde el 1 hasta el donde podamos. Desde 11 comienza, digamos, tú. Continúa 11. Patricia con el 12 y el 13 y luego tú y así para pronunciarlos todos. Y después cambiamos. Ok. Patricia. 11. 12. 30. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 29. 12. 9 or 1. Ay, perdón, me equivoqué. 21. Okay. 22. 29, okay, sorry. 30. 40. 41. Sí, sigue ese, pero aquí ya aparece el del 50, va de 10 en 10. Ay. Sería... ¿Iría 50. Yo entonces? 50. 50. Yes. Ay, me quedé. Patricia, 60. 60. 70. Ok. Ya, yeah, después del, de la 29 en adelante, ya solo comienza a decir 30, 40, 50, 60...
Porque básicamente lo que vas a hacer es agregarle el número. 41, 42, 51. Teacher, ¿es correcto decir 40 o 40? Pues mira, técnicamente hay gente que lo pronuncia con una T fuerte. 40. Pero hay gente que lo pronuncia con una T suave. 40. Las dos están correctas. Hay gente que dice, por ejemplo, 20. 20. Con una T fuerte. So, solo se dice 20. 20. O 20. O sea, no. O sea, es correcto ambas. Independientemente es como la pronuncia uno. Correcto. Hay personas que dicen, por ejemplo, 30. Y hay otras personas que dicen 30. So, acuérdese que el inglés es un lenguaje que fue creado, digamos, en una combinación del francés y el alemán. Hace mucho tiempo, Inglaterra fue controlada por los alemanes. De allí vinieron los franceses, quemaron las bibliotecas, los libros, las escuelas. O sea, ellos querían hacer desaparecer la cultura de Inglaterra. De allí vinieron los franceses y se fueron a guerra contra los alemanes y los sacaron del país. Y ellos hicieron lo mismo. Quemaron las bibliotecas, las escuelas y todo. Y implementaron el sistema de ellos. So, por eso vemos bastantes palabras que varían en pronunciación. Por ahí hay gente que la pronuncia con una pronunciación o con un acento francés y hay otras personas que lo pronuncian con un acento tipo alemán. Por ejemplo, la palabra mujer, woman, woman. Esa palabra viene de origen alemán. La palabra fiancé. Fiancé. Fiancé, que es comprometida. Esa palabra viene del francés. Vemos bastantes palabras que tienen origen alemán y origen francés. ¿Ok? Yeah. Ok. Thank you. Okay. Gracias. Poquito de historia allí, chicos, para que sepan. Sí, sí. Gracias. Por eso es que por en veces las pronunciaciones cambian. Y también recordemos que los Estados Unidos es un país que tiene muchas culturas diferentes de China, África, Latinoamérica, Europa. So, imagínate cómo diferencian las pronunciaciones. Diferencia las pronunciaciones. Tú puedes estar hablando con una persona de New York y tú sabes que él es de New York solo por su acento. Tú estás hablando con una persona de Houston, Texas, por ejemplo, en el caso mío, que yo me criaron en Houston, Texas. So yo tengo un acento tejano. Si tú hablas con una persona de California, por ejemplo, ellos tienen un acento californiano. Si tú vas a Louisiana, Baton Rouge, fue un estado controlado por los franceses. Ve bastantes palabras. Bueno, la palabra Baton Rouge es una palabra francesa, que es el nombre de la capital de Louisiana. Tú vas, por ejemplo, a Boston, Massachusetts. En Boston vas a ver mucha influencia irlandesa porque fue un estado controlado por los irlandeses. O sea, básicamente lo que tenemos que entender en este caso es que los americanos realmente no son de América. Ellos son de Europa. Los americanos reales son los indios nativos. Navajo, Cherokees, Naples. That's right, los piel rojas que le decimos the Redskins. Esos son los americanos originals. Los demás todos son inmigrantes. Donald Trump, inmigrante. All right. Thank you.
All right, that's good. Right now we're going to go ahead and check. We're going to go check one more time. Hello, Patricia. Hola, hola. Creo que dijo que le quiere repetir una vez más. Ah, ok. 11. Okay, ladies and gentlemen, and now what you're going to do is you are going to write, vamos a trabajar aquí, en the discussion forum, aquí, se van a grabar en esta plataforma que se llama VocaRoom, usted se va a grabar ahí, y después va a subir el audio acá. En la parte donde dice title, no quiero que le ponga, por ejemplo, esta persona le puso audio. Este es Nelson. No quiero que le pongan audio. Quiero que ponga su nombre. Por ejemplo, aquí, Carlos Herrera, lo hizo bien. Michelle, lo hizo bien. All right. Donde dice, en la parte donde dice título en la discussion forum, quiero que ponga su nombre. Primer nombre y apellido. Y después va a descargar el audio aquí en la plataforma. Por ejemplo, Carlos Herrera. Vamos a escuchar el audio de él. Fourteen. Ah, ok, yo creo que Carlos Herrera se confundió con ese audio. Se van a grabar, guys. Les voy a mandar el link. ¿Ya tienen el link del VocaRoom? ¿No? Solo no, tiene que escribir no. Así, VocaRoom. V de Victor. Pero, ¿en dónde se va a introducir? En Google. Usted solo se viene aquí a Google right. Chrome. Y usted pone aquí VocaRoom. Ahí, así, VocaRoom. De ahí te vas a VocaRoom Online Voice Recorder. De ahí le das record. Por ejemplo, yo voy a grabarme ahorita. Mm-hmm. One, two, buckle my shoe. Three, four, lock the door. Five, six, pick up sticks. Seven, eight, stay up late. Nine, ten, never sleep again. Be my friend to the end. Boom. De ahí cuando ya lo tenés grabado. Vamos a ver si me puedo escuchar. One, two, buckle my shoe. Three, four, lock the door. Five, no six, pick up sticks. Seven, eight, stay up late. Nine, ten, never sleep again. Be my friend to the end. Okay, so aquí te vas a ir a save and share. De allí vas a agarrar el link, este link, lo vas a dar copy. De ahí te vas a ir a la platform. ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí. Yes. Y de aquí, de ahí te vas a ir a esta sección. Aquí estábamos, ¿verdad? Uh-huh. Syllable stress. Ok, aquí. Y aquí te vas a pegar. Le vas a dar okay. Add post, title, tu nombre, Rubén Santos. Aquí lo vas a pegar, pap. Y aquí lo vas a subir. Y ahí está. Ok, solamente que nosotros vamos a repetir los números de del video, ¿verdad? Correcto, estos, todos los que estuvimos practicando, del 20, del 11 al 20, de allí en 10 es 30, 40, 50, 60, 70, 80, solo los números que están en el audio.
Para grabarlo desde la computadora, ¿es necesario quitar los audífonos del celular y ponerlo a la computadora o se puede así de una sola vez? Pues en este caso, si usted tiene el Google Chrome en el celular, lo puede hacer del celular. Pero si tiene el Google Chrome en su computadora. Ahí va a depender en cuál de los dos aparatos usted esté grabándose. Okay. Thank you. All right, guys. Eso les queda de tareas. Good night. Good night. Bye-bye. Bye. Thank you. See you Monday. Hola, Roxana. ¿Tiene pregunta? No. Esa iba a ser mi pregunta sobre qué íbamos a repetir, pero ya me quedó claro. Gracias. Okay, excellent. Thank you, guys. See you Monday. Bye-bye, teacher. Por favor, bye-bye. No anden en la calle, quédese en casa. No tiene nada que andar haciendo en la calle. Mejor relájese. Compre palomitas, mire película. ¿Ah? Hay que ir a trabajar. ¿Quién va a ir a trabajar? ¿Quién va a ir a trabajar? Yo. Ay, dos. Yo guardo. Y que no están en cuarentena. No. ¿Qué? Sorry. Pero en otra cuarentena están. Sorry. Yo descansaré por todas ustedes. Descansa. Te deseamos. Bye, guys. Bye. Bless you. Bless you.